Volveremos a caminar tras las huellas de Jacinto Palacios. Y para ello, hoy ya desde el set principal está nada menos que Carmela Fray, quien conducirá esta secuencia y con ella visitaremos ese mundo especial de la música y poesía de Jacinto Palacios. Carmela, ¿cómo estás? Ya en el set 1, bienvenida. Adelante. Gracias, Manuelito. Buenas noches, querido público televidente. Tras las huellas de Jacinto Palacios, Zaragoza, se complace en presentar a dos caballeros cadetes integrantes del taller Extramuro Poético del glorioso Colegio Militar Leoncio Prado. En esta oportunidad nos acompañan los cadetes de cuarto año Alejandro Paliza Champi y Adrián Mejía Quirós, para quienes les damos la bienvenida. Ya, empieza a... La poesía se titula Trovador Nacional, de la autora Carmela Fray Palacios. Si los paisajes peruanos hablaran, cantarían, contarían de tu voz, tus huellas, esa manera maestra de agarrar las cuerdas, padre del folclor nacional. Jacinto Palacios. Zaragoza. Jacinto Palacios. Zaragoza. Jacinto Palacios, trovador nacional. Jacinto Palacios Zaragoza, ahora el Perú y el cielo goza. Con tus interminables palabras, tu voz, no, tu voz, tus huellas, tu canto. Tu inspiración imponente, volcada en tus sueños fervientes. Gracias. Queridos amigos, tengo el honor de presentar al médico, cirujano, concertista, Marco Villafuerte Montoya, que nos va a interpretar el bonito tema Quizás Quizás, de la autoría del bardo andino Jacinto Palacios Zaragoza. En esta secuencia especial que estamos desarrollando y que lleva como título Tras las huellas de Jacinto Palacios y que es una iniciativa de Carmela Fray, hoy estamos precisamente con quien es hija de este nuestro trovador nacional, Jacinto Palacios. Ella es la señora Olga Palacios Coral. ¿Cómo está, señora Olga? Bienvenida a Caras de la Cultura. Gracias, don Manuel, muy amable. Un poquito más alto el micrófono para Gracias. Poder escuchar. Cuéntenos, ¿cómo era don Jacinto Palacios? Bueno, era una persona muy especial, tenía un carácter muy amable y siempre lo veía yo escribir, tocar, cantar.
esa era su vida, ¿no? Y aparte, claro, era director de la música en Huaraz, director de la Academia de Música de Huaraz. ¿Recuerda usted alguna anécdota que tenía con él? Que yo tuviera. Bueno, a mi papi no le gustaba que nosotros lo viéramos cantar ni tocar. Siempre con los ojos nos mandaba adentro. Sí, pero a pesar de eso, mis hermanos heredaron el canto. Usted también, tengo entendido que usted también canta muy bonito. Un poco. ¿Y qué temas usted recuerda de don Jacinto Palacios? Bueno, de mi papá, El Obrero. Hay tantos temas. El Obrero, Mujer Andina, El Minero, Huanchaco, La Laguna de Conococha. ¿Y cuál es el que más le impactó? Bueno, todos me emocionan y cada vez que creo que pasan los años, más lo recuerdo, más vive en mí. Carmela se siente orgullosa de tener un abuelo como él, y creo que los peruanos, los descendientes de Ancash sobre todo, nos sentimos muy orgullosos por todo el mensaje musical que nos dejó. ¿Qué podría decirnos usted, como hija de Jacinto Palacios, con respecto al mensaje que quiso brindarnos? Bueno, siempre mi papá se inspiró en la mujer, en, como dicen sus canciones, en El Minero, el Obrero, todo ello, especialmente hacia la mujer, ¿no? Tantos temas que él ha dejado. Quiero comprometerla, aquí delante de nuestros televidentes, quisiera comprometerla a que usted nos cante una canción. ¿Qué le parece? Encantada, encantada, muchas gracias. ¿Qué tema interpretaría de Jacinto Palacios? Agarro mi guitarra. Perfecto. Entonces, la invito a ponerse de pie. Gracias. Y que nos regale ese tema. Gracias, don Alberto. Esta canción va a ser interpretada por el señor Luis Alberto Salazar Mejía. Él es un destacado músico de la Escuela Nacional de Folclor. Además de ser músico, es también un gran escritor, no solamente en musicología, sino también en literatura. Acá tenemos dos libros que precisamente ha publicado hace muy poco. El primero es El Misterio del Cóndor. No sé si lo ven, no me alcanzan las manos, la verdad. El Misterio del Cóndor. Y el otro, el teléfono, Método de la Guitarra Andina, de Luis Salazar Mejía. Estos dos libros que ya nos va a decir él dónde los podemos adquirir. Y ahora queremos invitarla a la señora Olga que nos interprete. Gracias. Este tema. Adelante. Agarro mi guitarra para cantarte esta noche. Agarro mi guitarra para cantarte esta noche, para dejarte sentir el amor que yo te tengo. Para dejarte sentir el amor que yo te tengo. Preguntan las estrellas si en las noches me ven llorar. Pregunta a las estrellas si en las noches me ven llorar. Pregúntale al manso río si el llanto mío lo vio correr. Pregúntale al manso río si el llanto mío lo vio correr. Cantarte esta noche,
Agarro mi guitarra para cantarte esta noche, para dejarte sentir el amor que yo te tengo, para dejarte sentir el amor que yo te tengo. Pregunta a las estrellas si en las noches me ven llorar. Pregunta a las estrellas si en las noches me ven llorar. Pregúntale al manso río si el llanto mío lo vio correr. Pregúntale al manso río si el llanto mío lo vio correr. ¿Qué amor es este tan excesivo? ¿Qué amor es este tan excesivo? Supuesto que estoy perdido, quiero perderme del todo. Piérdanse todos conmigo. Supuesto que estoy perdido, quiero perderme del todo. Piérdanse todos conmigo. Bueno, y así nos vamos despidiendo con este bello tema que nos interpreta la señora Olga Palacios. Y con ustedes, ya saben, nuestra cita todos los miércoles a las 7:30 de la noche en este mes de marzo y por Caras de la Cultura en JN19. Nos vemos. Gracias.